Hello, good evening. Hello, how are Hello. You today? Good evening, teacher. Hi, good evening. Nice to see you. How are you today? Good. I'm fine. You're fine. Good. Very good. Very good. I'm great. I'm what? I'm great. I'm great. Excellent. ¿Se acuerdan cuando les enseñé eso? Yes. Diferentes formas de contestar. I'm good, I'm fine, I'm great, I'm okay, I'm tired. Ajá, al mismo tiempo dijimos ahorita, I'm tired. What's the I'm meaning sick. Of I'm tired? I'm sick, I'm thirsty, sediento. Yes, different ways to answer it. No solo pueden contestar, I'm good, I'm fine. Hay muchas maneras, ¿verdad? For example, Olga, how are you today? I'm fine, thank you, teacher. Ajá, ok. ¿Otra respuesta más, aparte de I'm fine? I'm ok. Very good. I'm good. Not bad. Not so bad. Mm-hmm. I'm happy. Okay. Very good. ¿Y cómo vamos con la plataforma? ¿Ya pudieron avanzar un poquito más? Yes. Okay. Very good. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahora, creo que ya lo habrán hecho, ¿verdad? De seguro lo hicieron ayer. Entonces, yes. Vamos a practicar juntos. How are you going to spend your summer vacation? My parents and I are going to visit my grandparents. Conversation one. Who are you? ¿Qué? Going to invite. Como ahí pueden ver, ya está el verbo colocado. Usted solo lo va a usar con el going to, ¿verdad? Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Who? ¿Qué está preguntando? ¿Quién? ¿A quién va a invitar? ¿A quién va a invitar? ¿Quién va a invitar para la fiesta de Thanksgiving? ¿Y a quién va a invitar? A la familia. I'm going to ask my family and friends. Conversation two. A unos buenos amigos. ¿Ustedes también invitan a sus buenos amigos para las Thanksgiving? What's the meaning of Thanksgiving? Yes, of course. Of course. Thanksgiving es el día de acción y gracias, ¿verdad? ¿Cómo lo celebran ustedes? How do you celebrate Thanksgiving? Usualmente no se celebra, teacher, aquí. No lo celebran, ¿verdad? Sí, aquí. Fíjese que es raro donde las casas que lo celebran, pero hay algunas escuelas, colegios que sí, ¿verdad? Thanksgiving. Sí. Donde yo trabajo sí lo celebramos. Llevan de todo tipo de comida. Qué chévere. Y los alumnos. Y ahí comparten, ¿verdad? What are you qué? ¿Qué sigue acá? What are you going to do? Going to do for Halloween. Ajá. What are you going to do for Halloween? Tampoco van a hacer nada. No vas a celebrar el día de Halloween. ¿Ah? Ya tenemos que celebrar el día de Halloween. Tampoco celebramos. Casi no se celebra mejor, ¿verdad? Miren, me recuerdo que cuando yo estaba pequeñita, sí lo celebrábamos. Y una vez fuimos disfrazados a pedir a unas casas. Pedir dulces. Sí, ajá, disfrazados pedíamos dulces y... no sé qué pasó, pero nos sacaron carrera y andamos en unos lugares oscuros corriendo. Solo eso, quedé traumada. Sí, pero eso pasa porque eso no se hace.
En Estados Unidos es bien frecuente, ¿verdad? Halloween. But sí, here, we don't celebrate. What are you... Bueno, sí, en la discoteca sí celebran. Yo no voy, pero sí celebran. Ok. What are you going to do for Halloween? I'm not going to. El not va antes cuando es negativo. I'm not going to do anything special. Y luego la conversation three. Teacher, eso del not going to, ya lo había explicado antes, que va antes en los negativos. No. Pero acá lo estoy diciendo. Ajá, yo hice esa parte y... No sabía dónde colocarlo. Ajá, yo decía, pero no puedo poner otro verbo, ¿no? Ajá, y entonces no sabía que iba al principio del going to. Va adelante. I'm not going to do. Ajá. Ah, okay. Es difícil, ¿verdad? Me imagino cuando se ve por primera vez el not, así como que nos pone a pensar, ¿verdad? I'm going to don't. Podría ser, ¿verdad? Porque como el yo lo probé así. Ajá, lo intenté así, no me aparecía. No, yo me imagino que así han de haber pensado todos. Ajá. No, esto aquí tiene que ir, ¿verdad? Ok. Pero no. Perdón porque no se los expliqué cuando vimos lo del going to, ¿verdad? Solo expliqué las positivas. Y sí, ajá, que creo que no habíamos visto negativas. No vimos negativas, es cierto. Entonces el am es como que yo diga, yo que I'm not, yo no voy a... Entonces el yo no va antes, ¿verdad? I'm not going to do anything special. ¿Ok? Va antes del going to. Ahora sí ya no se le va a olvidar. Pero no les pasa, bueno, a mí sí me pasa que cuando me ponen a pensar algo y me equivoco y luego veo lo que es correcto, ya no se me olvida. Ya no vuelvo a cometer el error. Sí, me pasa eso a mí también. Entonces ahí las tiraron a la piscina sin flotador. Como pato al agua. Y aparte de eso que uno prueba de varias maneras. Ajá, yo creo que ahí está el punto. Lo probó de muchas maneras y dijo, me doy por vencido. Pero ahora ya sabe la respuesta correcta. Ajá, no se dio por vencido. No, hasta que lo logré. Hasta que lo logró, muy bien. Y después de lograrlo, ya no se olvida, ¿verdad? Yes. How are your parents? ¿Qué? Going el verbo to es celebrate. Going to celebrate. New Year's. Mm-hmm. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? Ajá. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo todas estas holidays? Se llaman holidays. Yes. Yes, teacher. Ajá. Yes, teacher. Me llaman holiday. Teacher, en el caso que quiera colocar o que quiera decir, yo no lo celebro, tendría que siempre llevar el going to o podría decir I don't celebrate. No, el don't no se puede usar acá. El don't es otro auxiliar por aparte. Aquí usted tiene que decir, how are your parents? No, pero si aquí está preguntando cómo van a celebrar ellos, no cómo no van a celebrar. Entonces, no, pero me refería en el de arriba cuando usted estaba diciendo el de acá. Halloween. Sí. I'm not. Solo es así. No hay otra forma. I'm not going to. Ah, ok. ¿Okay? No podría decir que no lo celebro. Solo I'm not going to. Es que el verbo puede cambiarlo. Aquí en este verbo fue el do. Usted puede decir celebrate. Pero lo que no puede cambiar es esto de adelante. No lo puede cambiar. El verbo sí se cambia. Aquí colocaron do, pero usted puede decir, I'm not going to celebrate. En lugar de decir, I'm not going to do, usted dice, I'm not going to celebrate. ¿Ok? Ok. Gracias, teacher. Ajá. Por ejemplo, yo le digo acá, how are your parents going to celebrate New Year's Eve? Y usted me dice, no, mis papás no van a celebrar. Me dice, ¿de qué manera lo dice? No. No. They
are going to celebrate. Así sería. No, they are not going to celebrate. ¿Ok? Y también se puede decir de forma contractada. No, they aren't going to celebrate. ¿Ok? No. Ok, gracias. Aren't. Se puede decir are not or aren't going to celebrate. Igual que acabe, not. Pero aquí es am not. Y aquí es aren't or are not. ¿Por qué are? Porque está hablando de they. Teacher, en la forma esta contractada de esta pregunta, cuando dice no, de, es no they, no there. Ay, perdón. Se me fue la R. Thank you, teacher. No, they aren't going to celebrate. Sí. Sí. Lo importante acá es que usted sepa en dónde va a ir ubicado el not, que es siempre después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be ahí? Are, ser, estar, are. Ajá, el ser o estar. Are, am, is, are. Am, is, are, es el verbo to be. Am, is, are. Ok. Bye. Seguimos. Siguiente pregunta. They're qué? They're la respuesta, mejor dicho, no es la pregunta. They're going to their neighbor's party. Okay. What is your sister? Going to do. What is your sister going to do? ¿Qué va a hacer tu hermana? For her birthday. Her boyfriend, ¿qué? Going to take. Falta el verbo to be, acuérdense. Aquí es el are, aquí es el is. Aquí no hay nada, hay que colocar. ¿Cuál sería? Is going to take her out to dinner. Recuerden eso siempre. En todas tiene que llevar el verbo to be. Miren. Are, etc. ¿Ok? El verbo to be. Siempre tiene que ir antes del going to. ¿Verdad? Y si es negativa, el verbo to be más el not. Verbo to be más el not. Ok, vamos a revisar. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, así eran las respuestas, ¿verdad? Vaya, ¿quién ya hizo esta parte en la plataforma? Yo ya trabajo esto. Very good. Ya estuvo, ya está lista. Vaya. Ah, pues nos vamos a la siguiente parte, que sería el 1.13. Miren, ya estamos en la lesson 1.13. Ok, ya para terminar. Dice acá, Special occasion. Listen and practice the check. Then check the things you do for each special occasion. ¿Qué hacen para cada día especial? For example, for Mother's Day. Okay, repeat. Mother's Day. Mother's Day. Number two, Father's Day. Father's Day. Number three, graduation. Siempre que vean una T, una I y una N, se pronuncia Sean.
Graduation. Wedding. Anniversary. Anniversary. Okay. How do you celebrate Mother's Day? Do you send cards? Do you give presents? Do you take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food? Repeat. Send cards. Send cards. Give presents. Take pictures. Sing songs. Como que se dice los sing songs. Dance. Eat cake. Have a party. Have a picnic. Have a special food. Ok, vale. Quiero que escojan ustedes, bueno, de todos estos son 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5, quiero que escriban cómo lo celebran, ¿verdad? Lo van a hacer de esta manera. Yo creo que esto lo hicieron o vieron el video. Dice, usted dice, por ejemplo, I give presents, for example, for this day, for my, what, or I receive presents, I receive, no, pero no está esa, ¿verdad? I sing songs in my graduation. ¿Ok? Yo canto canciones en mi graduación. ¿Ok? ¿De qué forma, usando estos verbos que están en la esquinita, de qué forma ustedes celebran estas que están acá? Esta, esta, las demás. Va, escriban en su cuaderno. ¿Cómo celebran eso ustedes? ¿Cómo se decía en dónde están los anillos? Wedding. Ajá. Esa es boda. ¿Cómo celebra usted las bodas? Usted va a colocar ahí, ¿verdad? Vale, trabajemos. Vamos a hacer una por cada special occasion. Sí, por cada special occasion. 5 en total. Okay. Y va a escoger de las que están aquí en la orilla, ¿cuál es la forma en que usted celebra eso? Miss, ¿y take pictures? Es tomar fotos. Se dice take. Take pictures. Repeat. Take pictures. Eso, muy bien. Take pictures. Thank you.
Yes, Sergio, do you have a question? ¿Tiene preguntas, Sergio? Este, yo tengo rato de que no me parece una imagen en la pantalla de mi teléfono. No sé si será error del Zoom no. O de mi teléfono, pero no me da. Entonces es con, tiene que ver con su, no el teléfono, sino que la señal de internet. Tiene que desconectarse y volverse a conectar. Me parece negro todo. Sí. Tiene que desconectarse y volverse a conectar. ¿Me escuchó, Sergio? Sí, teacher, eso voy a hacer. Vaya. Yeah, teacher. Okay, very good. What do you have? What do you have? ¿Quién dijo ya, teacher? Yo. Okay, what do you have? I take a picture in the Mother's Day. Oh, yes. I take a picture in the Mother's Day. Se toma una con su mami. ¿Qué más? I eat cake. Okay, ¿cómo? Cake. I eat cake in the Father's Day. Okay, continue. I dance in my graduation. I dance in my graduation. I eat a special food in the wedding. Exactly. We eat special food in the weddings, right? Cuando van a las bodas. I have a party in my anniversary. I have a party in my anniversary. Okay, very good. Muy buen trabajo. La felicito, Jackie. ¿Quién más quiere participar? I'm here, teacher. Okay. ¿Quiénes quieres? Cesarito. Hola, don Cesarito. Hola, good ¿cómo night. Está? Good evening. Good evening. Fine. The first. Qué bueno. ¿Cómo? I eat cake in the Mother's Day. Oh, verdad. Aprovechan a comer cakecito el día de la madre. ¿Qué más? Yes. I eat special food in the Father's Day. Oh, tiene que, porque si no le hacen esa special food, se le va a enojar a su esposito. I take picture in my graduation. I have a party in my wedding. Wedding. Yeah, I have wedding. Wedding. Repeat, wedding. 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 I have a picnic in my anniversary. I have a picnic in my anniversary. Very good. Qué bueno. Solo buenas celebraciones tienes, Cesarito. Ok, gracias por participar. Bonita pronunciación. Hoy tenemos aquí dos personas. Se llama Katia, Ivania y Telmi. Vamos primero con Katia. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good night es para despedirse. Okay, good evening. I have a party in my anniversary. I have a party in my anniversary. Very good. ¿Qué más? I eat cake in my Mother's Day. In the Mother's Day? Uh-huh. I take picture in the graduation, my son. You take pictures in your son's graduation.
Okay, in the graduation of su hijo. I dance in my wedding. 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 Oh, you dance in your wedding. Oh, yes. ¿Qué tipo de música baila? Vamos a ver. Reggaetón, bachata. Dice. No, bachata. Bad Bunny va a decir. Bachata, teacher. Bachata, ok. Very good. ¿Qué más? I eat special food in the Father's Day. I eat special food in the Father's Day. Mm-hmm. Ok. ¿Usted la cocina? Yes. Ok. Qué rico. ¿Qué hace? Entonces, chicken. Chicken. Chicken soup. Mm. No, or roast chicken. Roast chicken. Or, roast chicken. Okay. Yes. Good. Thank you. Thanks. Good job. Usted era Katia Ivania, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Puede bajar la manita, Katia. Okay. Ahora leer. Ahora va Telmi. Y luego va Aníbal, luego Jocelyn y nos vamos a quedar con teacher. Permítame. Delmi Arelí va primero. Quiero leer. Permítame. Delmi Arelí va primero, Aníbal Javier va después. Jocelyn, Delmi Alexandra y luego Olga. Y ahí terminamos. Ya les di el orden. Para el Lea. Aquí en Hello. El primer. Hello. Good morning. Good evening. Good evening. Good evening. I send card on Mother's Day and Father's Day. Okay. I take pictures in my church graduation. Okay. I dance at the wedding. I eat cake in anniversary. ¿Cómo sería ahí, teacher? Como pastel en I eat cake in my anniversary. I eat cake in my anniversary. Ajá, ¿qué más? Finish. Oh, you finish. Very good. Good job. Good job. ¿Quién sigue? Yo. Okay. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Team. Good evening. Okay. I give present in the Mother's Day. Mm-hmm. I eat special food in the Father's Day. Uh-huh. I take pictures in my graduation. Graduation. Okay. Graduation. I eat cake in the wedding. Uh-huh. I have a picnic. I have a picnic in the anniversary. Mm-hmm. Yeah. That's it. Solamente. Es todo. Okay. Muy bien, Aníbal. Qué bonita sí. Pronunciación. Okay. Lo felicito. Thank you. Muy bien. Bajamos la manita y quién sigue. Thank you. ¿Quién sigue? Jocelyn y después Delmi Alexandra, ¿verdad? Uh-huh. Vale, yes, vamos, chicas. Jocelyn. Jocelyn, es su turno. No está Jocelyn. Vale, entonces Delmi y después Olga. ¿Me escucha? Sí. Ok. I eat cake in the Mother's Day. I take pictures in my graduation. Yes. I eat special food in the Father's Day. I dance in the evening. I have a party in the anniversary. Excellent. Qué rápido. La felicito. ¿Quién sigue? Yo. Thank
Yo, teacher. Olga, Olga. La otra. Me dijeron Olga. Ok. ¿Quién? Olga. Olga, y luego Delmi, entonces. Ok, thank you. Good evening, good evening, teacher. Good evening. I think some in my graduation. I'm celebrity Mother's Day with it cake. They are going to dance with Father's Day. We celebrate the graduation, have a party. A special wedding day, take picture. Teacher? Teacher? Hello? Hello, teacher. Quizás no tiene problema, que apagó la cámara. Sí, no está. A ver. No, no está. Okay, sorry, I'm here, I'm here, I'm here. Continue. Okay. I eat a special food in my Mother's Day. I dance in my graduation. I have party in the wedding. I take pictures. University. Y el del padre no lo celebro, Miss. Okay, no problem, no problem. Okay, good. Who wants to continue? One more. Teacher, solo una más. Teacher, me escuchó a mí, a Olga, teacher. Yes, Olguita, yes. Sí, la escuché. Solamente que tuve un inconveniente y por eso tuve que apagar la camarita un momentito, pero aquí estoy de regreso. Son como los bebés, ¿verdad? Me desaparezco un ratito y como que, ¡ay, mi mami! Aquí estoy, aquí estoy. Es que miren, me pasó un problema. Les cuento. ¿Quieren que les cuente qué me pasó? Yo soy bien sincera con mis alumnos. No, teacher, si no miren, quiere, no. No, les voy a contar. No, cómo no. Tuve que apagar la cámara porque se me metió una cucaracha voladora. Y mire, y andaba por aquí. ¡Fum! ¡Dios mío! Dije yo, pero sí la escuché. Te hubiera gritado. Me iban a ver gritando. ¿A quién le gustan las cucarachas voladoras? ¡Ah! No, ¿quién grita? ¿Quién grita cuando ve cucaracha voladora? No, miren, yo las cucarachas no me gustan. Mi niña las odia. Sí, de por sí ya las cucarachas normales no me gustan. Y no digamos voladoras, porque miren, se viene a parar en mi frente y estoy dando la clase y ¡puc! Iba a gritar. Ay, no. Así que tuve que apagarla. Van a disculpar, chicos. Pero seguimos. Cuando vean que ocurre algo así es porque la Miss tuvo una emergencia. Es porque una cucaracha voladora. Una cucaracha voladora. Una cuca en el pelo. ¿A quién? Disculpe, Yanshi. A la cantante Yuri. En un concierto se le paró una cuca. Ay, Dios mío. ¿Y qué hizo? Cuénteme. Ni cuenta se había dado. Empezó a gritar. Empezó a gritar. No, Dios mío. Yo también hubiera gritado. Sí, vaya. Voy a tomar una más. Permítame, chicos, permítame. Se va a golpear. Otra cucaracha voladora. Yo no lo vi. Ok, aquí estoy. Vale. ¿Quién más quiere participar? Solo una más, disculpen. Ok, creí que la había matado y ahí está viva. Vaya, seguimos. Esto es para que nos quitemos el sueñito de la noche. Era un blooper, chicos y chicas. Un blooper de la Miss. Así que quedó viva. Y si me ven que salgo corriendo, es porque entró de regreso. Vaya, seguimos. Vaya.
Esto es lo que hacemos normalmente cuando nosotros tenemos una special occasion, ¿ok? ¿Quedó claro esta parte? Yes. Muy bien, muy bien. Voy a tratar de borrar lo que he anotado ahí. Vamos a ver. Vale. Y nos vamos a ir al siguiente video. Lo que sí quiero que ustedes practiquen es esta pronunciación. Miren. Send cards. Give presents. Ok, repitamos. Send cards. Give present card. Give presents. Take pictures. Se dice take. No digan take. Take. Take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Se dice eat, no eat. Eat cake. Have a party. Special food. Special food. Very good. Vaya, ahora vamos a ver. Vale, hoy nos vamos a ir al último video. Vamos a ver. Ahorita nos encontramos, chicos y chicas, en lo que es el 1.13. Nos vamos a ir al 1.15 ahorita. Ya lo tenía abierto por acá. 1.15, que ya es casi lo último de lo que es la lesson one. Dice, reading, what are you going to do on your birthday? Ustedes, a muchas personas ahorita les falta mucho todavía para llegar a su birthday, ¿verdad? ¿Quién planea su cumpleaños antes del tiempo? ¿Quién planea lo que va a hacer? O nada más dice, no, lo que sea, ya cuando sea el día vamos a celebrar. ¿O quién de verdad lo planea? ¿Quién planea una fiesta de celebración de cumpleaños? ¿Nadie? ¿No? No. Ya a estas edades ya no se planea, ¿verdad? No, no es que yo tengo, solo tengo el niño personas, planea. Solo los del niño. Miren, yo tengo conocidos, pero no están acá, ¿verdad? Están en otro país, pero ellos sí planean, ¿verdad? Y hasta hacen fiesta, ya están grandes, ya adultos, ¿verdad? Y siempre hacen fiestas. Esta última iban a ser una de Hollywood. Entonces, por eso estaba preguntando, porque sí, hacen siempre sus fiestas de cumpleaños. Pero acá dice, what are you going to do on your birthday? ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Vamos a escuchar qué van a hacer estas personas en sus cumpleaños y luego les voy a hacer preguntas. Tico, tico. Vamos a ver quién está prestando atención a lo que están diciendo estos chicos. Vale, vamos. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in different countries. What are you going to do on your birthday? ¿Pudieron escuchar lo que dijeron? Sí, se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, se escucha. Bye, ok. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yanqing Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life.
Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Joly, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, this is the last video. Yan Ching She. Okay. ¿Qué es lo que hace Elena Buenaventura de Madrid? Ajá. ¿Qué hace ella en su birthday? Go out with some friends. She go out with some friends. Very good. What else? ¿Qué más hace? Le van a jalar de las orejas 21 veces. Okay, okay. ¿En inglés? ¿Cómo se dice eso? Ajá, lo que pasa, ya los caché. Están leyendo esta parte, ¿verdad? La parte en español. No se ve. No se ve la parte en español. No, mejor todavía. Se ve en negro. Ok. Vaya, lo que acaba de decir, ¿quién fue? De que le jalan las orejas, esa cabe. Some people pull on the ear, just once. Okay? Vaya, ¿qué es lo que hace Yang Qin Shi? Taipei. ¿Qué yo hace? Entendí que la mamá le cocina unos nudos, algo así. Ah. Sí. She has a family ceremony. Correct. He has a family ceremony. ¿Qué más? Family ceremony. Probablemente le den dinero porque le asusta. Ah, I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. Los familiares. En sobrecitos le dan, ¿verdad? Dinero para la buena suerte. Muy bien. Vaya, ya llevamos dos. Mr. and Mrs. Oki, Kyoto. Ellos son de Kyoto. ¿Qué hacen ellos? El color rojo representa como la nueva vida. Teacher, solo que hay algo de ahí que no entiendo. Hice lo que quería preguntar. ¿Sí? Cuando dicen, so children often give sometime red as present. Abajo dice, the children give something red for present. Que no leo muy bien. What are your children going to give him? A red hat and vest. Eso exactamente no entiendo. What are our children going to give him? ¿Qué le van a dar sus hijos? Y contestan ahí, a red hat and vest. ¿Ok? A red hat and vest. Gorra, un sombrero rojo y... Ajá. Un sombrero. Aoki is going to receive something red. ¿Cómo? Él va a recibir algo rojo. Muy bien. Que Aoki representa la vida nueva. Something red. Un chaleco rojo. Un sombrero y un chaleco rojo. Ah, eso es lo que no entendía. Ok, gracias. Ok. Ok, vaya. Y el último. Felipe Joly, de París. ¿Cómo celebra Felipe en París? He is invited a three very good friends. ¿A qué lo va a invitar? A la cena. A cenar en Francia. Cuando usted tiene cumpleaños en Francia, dice, usualmente invita
amigos, a gente para salir. En algunos países es lo opuesto. Las personas lo invitan a usted, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador, usted o el que cumple años invita a salir a comer, o los amigos lo invitan a comer al que cumple años. Los amigos o la familia. Los amigos o la familia invitan, ¿verdad? Sí, y allá no. En Francia dice que ellos invitan y ellos pagan, ¿verdad? Sí, está raro. Cada lugar con su cultura diferente. Vaya, ¿cuál de esas les pareció más interesante? ¿Cuál les gustó? La primera. ¿Por qué le gustó la primera? Tiene más otras, o sea, tiene más cosas interesantes. Tiene más cosas interesantes. For example, deme una en inglés. Her ear. Pull, ¿mm? No, pull her. Pull her. Pull on the ears. Pull on the ears. Ok, pull on the ears. ¿A usted le gustaría que le jalaran las orejas? No. Ajá. A mí no. A mí no. Ok, a mí no. Vaya, ¿quién más quiere opinar? ¿Cuál le gustó más? Yang Qing Shi. Ah, la de Yang Qi. ¿Por qué? Porque I'm probably going to get some money. cabal. Esa me gustó porque recibe dinero en sobres, le dan dinero para la buena suerte. Recibe dinero, mucho dinero. Sí, eso está bien, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que andar diciendo regalo de sobre, regalo de sobre. Sí, si no lo bajía. Si no se lo bajías. Ok, very good. No, pero para el birthday no dan vajillas. Para el birthday no dan vajillas. Ok. Claro. ¿Para qué dan vajillas? Para las weddings. Para las wedding parties. Para las weddings. Ajá, weddings. Para las bodas. Ok. Vaya, vamos a ir a ver la siguiente parte. Este es el knowledge check. Y tiene relación con lo que acabamos de leer. No sé si lo resolvieron solitos. Yes. Si ya lo hicieron, lo van a sentir fácil. Yes. Aquí va parte por parte. Miren, pero como ustedes ya lo desglosamos solitos, vamos a ver. To celebrate her birthday. ¿Quién quiere leer? Ayúdenme a leer. Es que a mí me cuesta leer. Quiero que me ayude. To celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. Oh, is that true or false? True. It's true. Okay. Thank you. Thank you, Selmita. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Para leer ahorita. Okay, ayúdeme a leer esto. Primero leer esto, lo de amarillo. Okay. Todo. Todo. Dice, Yang Qing Shi Taipei. Eso. Dice, lo hizo bien. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. We're going to have a family ceremony. Going to get some money. Going to get and family ceremony es ahí mismo. No, ¿verdad? Sí, pero está leyendo otra vez lo mismo. Ya iba por acá. I'm probably going to get some money. Going to get some money and look lucky. Lucky. Ajá. Ah, lucky. Envelopes. Envelopes son sobres. Ah, okay. Envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles
Noodles are for a long life. A long life. Muy bien, ahora dígame esta respuesta, Delvi. Yanqing is going to cook some noodles on her birthday. True. 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 Así, muy bien. True. Vaya. ¿Alguien opina lo opuesto de la número dos? Yo. False. Es falso. Es falso. Es false. ¿Por qué false. Es false? Porque cocina la mamá. Va a cocinar la mamá. Ah, mire, es cierto. Mire, Delmi, my mother is going to cook noodles, no Yanqing. Gracias. Siguiente, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere? Yo, teacher. ¿Quién? Yo. Ok. Jocelyn, ¿verdad? Yes. Vaya, Jocelyn. Ayer lo hizo súper bien, Jocelyn. Vamos a ver ahora. Lea. Ok. Mr. and Mrs. Aoki Kyoto. Mr. and Mrs. Mr. es señor. Mrs. es señora. Ok. Mr. and Mrs. Aoki Kyoto. My husband is going to be 16 tomorrow. In Japan. 60 birthday is called Kanreki. 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 Is the beginning of new life. Of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are children going to give him? A red hat and vest. A red hat and vest. Very good. Ahora, Gabriela. On his birthday, Mr. Aoki is going to receive something red. True. Is that true? True. Okay. True. La última. True. La última es de Felipe. Felipe, I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite 3 very good friends out to dinner in France. When you have a birthday party, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Felipe's friends are going to take him out to dinner on his birthday. Is it true or false? False. ¿Por qué es false? False. Porque no lo van a invitar porque a él, él invita a ellos. He invites friends. Let's check. 34. Quiere decir que todas están correctas. Muy bien. Vale, y terminamos la parte número, la sección número 1.1. ¿Quiénes ya habían terminado esta sección 1.1 y ya están en la 2? Oh. Todos digan yo. Vale, entonces usted se va luego a la sección número 2 que ya va a cargar. Sección número 2, aquí está cargando. Y vamos a ver. En la sección 2.0 está el objetivo de la lección. Luego tenemos otro videito, Word Power, Parts of the Body. Que eso es lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿ok? Parts of the body. Las partes del... ¿Del qué? Del cuerpo. Ok. Entonces, quiero que ustedes me digan en resumen. En la otra clase vamos a estudiar las partes del cuerpo. Escríbanme esa oración en el chat. Quiero ver cómo la escriben. En la próxima clase vamos a estudiar las partes del cuerpo, porque eso es para futuro.
pero me equivoqué. ¿En cuál chat lo están escribiendo? Estamos en el chat de aquí, de la clase. Bueno, voy a... estaba yo. Ah, sí, en el de la clase, en el de WhatsApp, no. Okay. Voy a... dice, lo que tiene que escribir es, en la próxima clase voy a estudiar las partes del cuerpo, o vamos a estudiar las partes del cuerpo. Vamos a ver cómo lo están escribiendo. Voy a escribir próximo. Eso es lo que quiero ver. Ahí Mayra ya lo colocó bien. Brenda también. Bye. In the next class. Muy bien, Mayra. In the next class. Así es, Olga. In the next class. Pero hasta ahí. Mayra, en el going to le faltó algo. Antes del going to. Verbo to be. Ajá. Hay que arreglar. Igual a Brenda. Aníbal lo colocó bien. In the other class. Ok. Muy bien, Aníbal. The next class. Sí, muy bien, Eric. El will todavía no lo hemos usado, Melissa, Guadalupe. Estamos con el going to. Sí, el will es correcto, pero iban a usar el going to para esta oración. Parts of the body, Karina. Parts, se escribe con S, parts of the body. Y el I siempre tiene que ir con mayúscula. Delmi colocó go to study, go study. Y ya dijimos cómo se dice voy a estudiar. Y usted puso go. Y es, no es go. Bárbara colocó are we. Y are we es pregunta. Voy a estudiar las partes del cuerpo. Are we? Es al revés. Hay que corregirla. Casi, César. Casi la tiene bien, pero el orden de next class. Study going to. ¿Por qué colocó dos verbos? Study es un verbo. Going to see. Sí es otro verbo, solo es uno. César. In the next class, go study part. Jacqueline no está usando el futuro, lo que hemos estado estudiando. Perdón, sí, chiste, me trabó. Era we are. No. Hay que arreglarla entonces, escríbala bien. Laura. No es primero el... Hay que escribirla para yo corregirla. In the next class, dice Laura, see going to. ¿Por qué colocó see antes? Y después colocó study. Dos verbos está usando. Y le faltó el verbo to be. Laurita. Will, Delmi, no estamos usando will. El will sí es para futuro, pero estamos usando el going to. Con esa quería que me lo escribieran. Olive. Delmi, ¿qué está escribiendo? Prenda. Teacher. Yes. Dice que me puedo retirar ya porque voy para otra clase. Sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay. Puede retirarse. Good night. Bueno, good night. Bye. Solo termino de revisar eso y quedamos despachados. We are in the next class going to start. Bye. In the next class, Brenda, es al revés. We are. El are tiene que ir a la par del going to. No están colocando el are, Katia. Tampoco. Brenda lo colocó por otro lado. Y acuérdese cómo vimos el orden, ¿verdad? We're going to say
Muy bien, Jasmine. Jasmine lo hizo muy bien. Vaya, Jasmine tiene bien la oración. Ya la corrigió Bárbara, muy bien. Es que no colocan el am. Sí, Bárbara ya la tiene bien. El am, Karina Nuila. Karina. Am going to, no solo hay going to, am, el verbo to be les está faltando. Muy bien, Jocelyn, ¿ya la arregló? Ok, ahorita la corrijo. Vale, si gusta, escriban la correcta en, que ya no termino, ya vi que todos se escribieron ya. Bye. Escriban la correcta en sus cuadernos y mañana la seguimos compartiendo porque ya terminó la hora de la clase, ¿verdad? No se les olvide colocar el verbo to be. Sí, ahorita ya no voy a seguir revisando porque ya terminó la clase. Escríbala en sus cuadernos, la respuesta, ¿verdad? Y mañana me la dicen. Vamos, voy a escucharla. Mañana no la van a escribir, la van a hablar. ¿Estamos claros? ¿Sí? No se les vaya a olvidar utilizar el verbo to be. Am, is, are. Y el going to. Y el verbo. ¿Estamos? ¿Yes? ¿Yes, yes? Yes, miss. Okay, yes, we'll finish the class. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. From the See you tomorrow. Bye-bye. 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 Mañana va a tener clases porque se va a reponer la clase de la semana pasada. Déjeme ver si es mañana. Eso mismo va a preguntar. Perfecto, entonces se va a reponer, gracias, se va porque mañana. Recuerden que tuvimos que haber iniciado el lunes, sí, tiene razón, que fue la tormenta y no iniciamos lunes, entonces se va a reponer, pero déjeme corroborar si es mañana 14 que se va a reponer. Tendría que ser, ok, sí, entonces esperamos su déjeme ver, aquí dice. Okay. Aquí está, miren, abajo. Acá está. Del 11 de octubre al 4 de noviembre, viernes 14 y viernes 4. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ya lo vieron? Sí, habrán clases. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí. Acá está. Sí. ¿Sí? Entonces, viernes 14 de octubre y 4 de noviembre van a haber clases. Los dos viernes. Viernes 4 de noviembre. Vale. Ok. See you. Nos vemos mañana. Bye bye. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Bye bye.